Todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama Una noche o una mañana cualquiera, del escritor Ray Bradbury. Lo pueden encontrar en este libro El Hombre Ilustrado, que es un libro que me gusta mucho y lo recomiendo bastante para que lo lean ustedes o le regalen a alguien, porque realmente es un libro muy interesante. Y he hecho varios cuentos de este libro, ¿no? Que lo pueden ver en mi canal. Así que ahora toca Una noche o una mañana cualquiera. Este cuento, a diferencia de los otros cuentos, que los otros cuentos realmente todos son futuristas, o la gran mayoría, pero hablan acerca de alguna manera, una crítica a la sociedad. En este caso no, este cuento se me hace un poco más filosófico. Y algo para entender bien este cuento es saber que un término metafísico que se llama solipismo, ¿no? El solipismo, dice, es una creencia metafísica que postula que lo único que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente. Es decir, solo puedes estar seguro de tu mente. No estás seguro de que existan otras personas, de que otras personas también tengan sus propios pensamientos. No estás seguro que, por ejemplo, yo estoy en mi habitación y no soy seguro que afuera haya algo más. Puede que no haya nada, porque lo único importante en el solipismo soy yo mismo y mi mente, ¿no? Dudo de todo, dudo que afuera haya un mundo porque no lo estoy viendo. Si salgo, ahí lo estaría viendo, pero ahorita como estoy acá, tengo mis dudas sobre todo lo que hay, sobre que existen otras personas y solo existo yo. Eso es solipismo. Y es también lo que va a tener uno de los personajes de este cuento. En este cuento hay dos personajes, uno que se llama Clemens y el otro que es Hitchcock. Hitchcock es el que va a tener este problema existencial, ¿no? Que va a pensar que solo existe él, que lo único que ve es su mente y duda de la existencia de las demás cosas. También hay estos personajes, ¿por qué? Porque están en una tripulación, es decir, están en una nave viajando por el espacio. Recordemos que Bradbury es bastante cuento futurista, de ciencia ficción, y por lo tanto están en una nave espacial. Hay varios personajes, pero los dos principales que van a tener conversación son Hitchcock y Clemens. Comienza la conversación que Hitchcock le dice, ¿en qué punto del espacio nos encontramos? Y Clemens le dice, a 1 billón de kilómetros de la Tierra. Y acá Hitchcock le dice, ¿y qué es la Tierra? Y le dice, ¿cómo que es la Tierra? Es el lugar donde venimos, de ahí venimos, dice. Y dice, ah, bueno, yo no la recuerdo, tanto tiempo que no la vemos que ya dudo que exista una Tierra. Y Clemens se pone diciéndole, ¿qué hablas? Si nosotros venimos de la Tierra, claro que la Tierra existe. E incluso se pone a recordar las cosas que hacía la Tierra. Y Hitchcock le dice, no deberías recordar el pasado. Recordar el pasado es como tocar púas, ¿no? Es doloroso. Deberías vivir el presente, le dice Hitchcock. Pero Clemens sí se acuerda de lo bonito de la Tierra. Y bueno, y luego va a haber una conversación y vamos a ver que Hitchcock es alguien que va a dudar de todo. Por ejemplo, duda que haya otros tripulantes, porque en ese momento solo están los dos. Y él dice, no creo que haya otros tripulantes, solo estamos tú y yo. Y Clemens le dice, pero yo puedo llamar ahorita a alguien y lo vas a ver. Y dice, sí. Y dice, sí, tienes razón, si llamas a alguien, a un tripulante va a venir y lo puedo ver. Pero ahorita en el presente no lo estoy viendo, por lo tanto dudo de la existencia de alguien más. Y Clemens le dice que debería dejar de tener esos pensamientos tan raros, ¿no? Luego Hitchcock le dice, por ejemplo, también que cuando él estaba en la Tierra, él era escritor, le gustaba escribir cuentos. Pero un día dejó de escribir los cuentos porque dice que incluso dudaba de su propia, que él fuera el autor de sus cuentos. Dice, sí, estaba mi nombre, pero una vez que yo los publicaba, dejaban de ser míos, podía ser de alguien más. O sea, ya no lo sentía propio porque una vez que está escrito, ya no lo ve en ese momento, dice de repente lo echó ni más. Es decir, dudaba de todo, por eso dejó de escribir. Y como tiene esas dudas sobre todo el mundo, dice que lo único que lo hacía sentir bien era el espacio exterior y por eso se metió a viajar, ¿no? En la nave espacial. Dice que su plan de vida es ese, es viajar y una vez que llegue a una base, volver a subir y viajar a otro lado y pasar todo el tiempo en la nave espacial. Y viendo el universo, ¿no? Que era lo único que él creía, lo único que podía ver. Luego, su compañero va a ver que Clemens va a ver que Hitchcock está cada vez más, él lo llama loco, porque cada vez duda más de su existencia, incluso empieza a dudar de que tenga de sus pies, de sus piernas.
duda todo que no tenga que ver con su mente. Y a Hitchcock, perdón, a Kramer le preocupa y le dice a Hitchcock que se va a ir un rato porque va a traer al doctor. Hitchcock dice: ¿qué doctor? ¿A Kramer un doctor? Bueno, se duda de todo, ¿no? Se va a traer el doctor y ya tenemos a Hitchcock como paranoico, tocándose la cabeza. Y le asustó porque había un asteroide en la parte de afuera y estaba muy asustado, estaba dudando de todo, de sí mismo. Y Kramer se va a un ladito a hablar con los demás y le dicen que le preocupa. Los demás dicen que sí, que deberían, que para buscar tripulantes deberían haber sido mucho más meticulosos y buscar gente que esté bien de la cabeza y que necesita un psiquiatra urgente. Después, cuando lo van a volver a ver, Hitchcock ya no lo encuentra y le pregunta dónde está. Y le dicen que, perdón, Kremers lo busca a Hitchcock, que ya no lo ve, y le dice dónde está. Y dicen, bueno, acaba de abrir la compuerta de la nave espacial y salió de ahí. Y obviamente nadie va a poder vivir en el espacio de esa manera, entonces va a morir. Pero la última parte dice así: los hombres se volvieron en silencio y observaron por la ventana de vidrio las remotas y frías estrellas. Espacio, pensó Kremers, el espacio que tanto le gustaba a Hitchcock. Espacio con nada arriba, nada abajo, mucha nada en el centro. Y Hitchcock, que se cae en medio de esa nada, hacia una noche cualquiera, hacia una mañana cualquiera. También justo arriba de eso hay una parte que también Hitchcock, cuando ya estaba enloqueciendo, porque este pensamiento de que nada existe se hace más fuerte, dice, por ejemplo, casi una última parte. Ya no existe la nave, nunca existió, ni la gente, no hay nadie en todo el universo, nunca hubo nadie, ni planetas, ni estrellas. Eso decía. Y luego algo acerca de sus pies y sus piernas y sus manos. No más manos, decía. Ya no tengo manos, nunca las tuve, ni cuerpo, nunca lo tuve, ni boca, ni cara, ni cabeza, nada, solamente espacio, solamente el abismo. Creía que ya nada existía, salvo el espacio, el abismo y su propia mente, pero ni siquiera ya el cuerpo existe. Así que podemos ver que en esa última parte, el personaje de Hitchcock perdió totalmente la cordura, ¿no? Va poco a poco dudando de todo, dudando que exista la Tierra, dudando que exista cada cosa. Incluso ya cuando empieza a dudar de que existen sus piernas, su brazo, su cuerpo, es como que ya el nivel de locura es tan muy alto y que tuvo que, tanto así que de desesperación, que tuvo que saltar por la nave porque ya no aguantaba más, ¿no? Bueno, y así acaba este cuento. Espero les haya gustado. Si tienen un comentario, pueden hacer abajo. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Muchas gracias.